Hola. De la semana, el asesinato del presidente de Arasaka Corporation, Saburo Arasaka. El dirigente de la megacorporación japonesa acabó siendo asesinado en las dependencias del hotel corporativo Konpeki Plaza durante una reunión familiar. El hijo de Saburo Arasaka, Yorinobu Arasaka, señala como culpables de la muerte de su padre a los rivales de la empresa, aunque aún no ha aportado pruebas que apoyen su afirmación. Los analistas de mercado insisten en que el asesinato puede haber sido un desesperado intento para alejar la atención sobre los problemas internos de la compañía. Tras la pausa, preguntaremos a expertos cómo creen que Arasaka se recuperará de la crisis. In the very first stages of food production, we bring you bottom meal quality that even Mother Nature can envy. Try out our freshly developed new tastes and let your tongue be amazed. Oh. Yummy. Vete la mierda. Barry, te llamabas así, ¿no? ¿Quién eres? V, tu vecino de arriba. ¿Te acuerdas de mí? Hablamos de cochazos. Estabas todo entusiasmado con el Mizutani Sion. Yo te dije que era para flipados. Una gilipollez como esa no se olvida. Me echaste una miradita. Estuve a un tris de largarme echando hostias a las Badlands. Me acuerdo. ¿Qué quieres? Solo quería ver qué tal estabas. Tus amigos dicen que no sales de casa. Y me da que sé por qué. Ya lo he visto antes. Es muy común en gente como nosotros. ¿Nosotros? No tienes pinta de poli. Llevar placa no te da el monopolio de sufrir por una pérdida. Yo me las veo con la muerte a diario. Te acostumbras, claro. Hasta que le toca la china a alguien cercano. ¿A ti también? Entra. A principios de la década de los 20, todas las formas de vida han desaparecido de la megaurbe.
Millones de personas, animales y plantas quedaron erradicados en cuestión de... Yo también he perdido a alguien cercano. Un buen amigo. Cojonudo. ¿Qué quieres decir con también? Espera, ¿esto es por Andrew? ¿Te han hablado de él? El mejor amigo que he tenido. Nos conocíamos de toda la vida. El único que nunca me juzgaba. Supongo que las cosas en la poli de Night City no han cambiado una gota, ¿eh? Una vez, un matón de los Maelstrom se cargó a un chiquillo delante de mí porque le salió de los huevos. No pude hacer una mierda. El hijo de la gran puta tenía protección corpo. Típico. A mi jefe le untan con un donativo anónimo y adivina qué. Oficialmente, el chaval se voló él solito la tapa de los sesos. Justo delante de ti. Algo murió en mi interior. No podía seguir con ello. Unos meses después falleció Andrew y todo se fue a la mierda. ¿No tenías a nadie con quien desahogarte en el curro? ¿Y Petrova y Méndez? Petrova es buena tía, pero estas cosas no se le dan bien. Y a Méndez no le llega. Piensa que los polis tenemos que ser duros. ¿Que no puedo soportar ver cómo matan a un niño? Es porque soy una maricona, según él. ¿Pero le contaste lo de Andrew? La verdad es que me lo pensé mucho. De todas formas, tampoco lo saben todo, y mejor así. ¿Me cuentas cómo murió Andrew? ¿Importa eso? Causas naturales. Murió de viejo, nada raro. Solo tenía unos pocos años menos que mi abuela. ¿Morir de viejo? ¿En Night City? Eso se merece un monumento. Para que todo Dios lo contemple extasiado. Que se conformen con una urna cineraria. Méndez no sabe una mierda de la vida. Todos tenemos un límite, hasta él. Lo que pasa es que aún no ha llegado al suyo. Pero tú sí. ¿Y si tienes razón? ¿Y si soy un blandengue? ¿No dicen que solo los fuertes sobreviven? Si no sintieras nada, su pérdida no habría significado nada para ti. Supongo. Gracias por la charla, V. Necesito tiempo para asimilarlo. Claro. Cuídate.
Thank you.
¿Qué es lo que quieres? Barry no está bien. A ver, si esa tortuga era lo único que lo hacía levantarse cada día. Ya lo vas pillando. Sus amigos tienen que saberlo. Espero que no sea demasiado tarde. ¿No has oído nunca eso de que si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada? No me extrañaría que acabara arrojándose a él con la de mierdas que habrá visto en su vida. ¿Hablaste con Barry? ¿Ya decidió dejarse de chingaderas?
La madre que te parió. Oye, ¿qué os contó Barry exactamente sobre el amigo que perdí? No mucho. Apenas hablaba de él. Una vez dijo que era el único que le comprendía. Es bueno tener a alguien así. Hablamos un rato. Parecía tranquilo, pero estaba de bajón total. Creo que no traga a Méndez. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dice en la cara? Estaba claro que no soportaba su curro y no tenía nadie con quien hablar de ello. Dijo que ni siquiera intentabais comprenderle. ¿Ves? ¿Tenía razón? Ah, dame un respiro. A Barry le gusta hacerse histérico. Hay que hacerlo entrar en razón, créeme. Ya veremos. Tendremos que ir a verlo luego. Gracias por la ayuda. Esto es por las molestias. When danger lurks, Trauma Team will be there. Sign up for our Platinum plan today. Asesinato del presidente de Arasaka Corporation, Saburo Arasaka. El longevo dirigente de la megacorporación japonesa acabó siendo... Siéntate. No tienes tan mal aspecto. Aunque en el coche dudaba de que fueras a sobrevivir. ¿Es el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo sería fatal para ti. Parece que a Vic le gusta largar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecido. ¿Y para qué me ayudaste? Te necesitaba con vida. Eso no ha cambiado. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, debes decirme dónde está Evelyn Park. Evelyn, ¿por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas con Yorinobu Arasaka. Sabe cómo llegar hasta él. He pensado que debería hablar con ella yo mismo. Prometió que me ayudaría a sacarme el chip. No contaría con ello. Seguramente se habrá ido muy lejos. Acabas de responder a tu pregunta sobre dónde está Evelyn. Muy lejos. ¿Por qué crees que te ayudaría a sacar el chip? ¿Hay una corporación ayudándola? No creo.
podrías desarrollar? Por mucho perfume que se ponga un cuerpo por las mañanas, para el almuerzo ya apesta embustero. Lo único que noté en Evelyn fue su determinación. ¿Yo también apesto a embustero? No, tú empiezas a apestar en general. Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder, así que... Espera. Te necesito. Yori Novarasaka debe responder por su crimen, su parricidio. ¿Buscas justicia? ¿En Night City? Busco venganza. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en un Merc? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y si digo que no? Te diré la recompensa que te esperas si me ayudas. ¿Y cuál es el plan? ¿Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable, en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La culpa es de un chip, el Relic, desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. ¿De qué tipo de gente estamos hablando exactamente? Gente que ama a Arasaka, que son su corazón. Gente interesada en que la corporación crezca de forma estable. ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El Relic es un diseño de Hellman, su creación. Incorrecto. Hellman es un peón. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman huyó de Arasaka. La traicionó. Harako-sama, oai dekite, koei des. Kochirakoso. Bien, Hanako-sama. Primero me gustaría preguntarle. Arasaka por todas partes, joder. ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta corpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Al menos uno de vosotros tiene dos dedos de frente. Lo último que queremos es ir dando el cante. Lo siento. Es un reflejo estúpido. Gracias por la oferta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo. Planear. Organizarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí, siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. El honor es solo honor. Seguro que Yorinobu Arasaka estaría de acuerdo. Ese tal Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte,
Ahora tampoco puedo. Honor entre ladrones. Sí. Seguro que Yorinobu... Es el Taro Parker. Si yo fuera tú. Anders Hellman. Él inventó el Relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka, pues mala suerte. Hellman abandonó la compañía. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. O sea... ¿Cómo se dice? Desvanecido de la faz de la tierra. Alguien ha estado ocupado últimamente. No me quedaré de brazos cruzados. Mientras haya información que encontrar y situaciones para las que prepararse. O sea, ¿lo que es tu curro? Lo que era mi curro. ¿Por qué buscas a Hellman? Fue el que alertó a Sabrosama de los planes de Yorinobu. Los conocía muy bien y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos chillan si las agarras por la cola. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo sitio, un club llamado Afterlife. Allí me despacho con rapidez la reina de los Fixers, Rogue. ¿Quieres decir que trabajabas para Saburo, pero no tienes ni idea de cómo tratar con los poderosos? No quería tener nada que ver con el hombre acusado del asesinato de Saburo Arasaka. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Hellman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y mal educada. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Hellman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos. Cobrar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Hellman, dímelo. Tenemos asuntos pendientes. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Los tienes cuadrados. ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo, soplapollas. Que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero, yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento, he pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con lanza. ¿Por qué me iba a fiar de ti? Recuérdamelo. Confía en mí o no lo hagas. Me la suda. Además, es el menor de tus problemas. Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le dijo? ¿Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny? Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. La única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no?
Veo que estás al tanto. Así que has hablado con Evelyn. Ni fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad, no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo. No lo voy a repetir. Judy, eres mi única esperanza. Mi única pista. Tengo que encontrarla. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Y quién te dijo que quiero? ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el Lysis? Mira. Mira. ¿Vives por aquí? La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del todo, o acabo de tener una revelación. ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto a los dos. Sí, conozco a algunos calle 6. Podría llamarlo. Thank you.
no te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. ¿A pasar un buen rato? Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes por dónde anda? Solía pasarse por aquí, pero hace tiempo que no la veo. Busco a Judy, la de las neuros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. Si espantas a algún cliente, te piras. Joder, pero qué carita más mona tienes. No es problema mío. ¿Te gusta lo que ves? ¿Sí? Estoy tan bien como me siento. Entonces más te vale irte a casa. Déjalo, es amigo de Judy. ¿Ya has acabado con ese bajo? Sí, vengamos otra vez con el Petty. Deja de decirle a todas las Loomis que vengan aquí. ¿Qué coño quieres que haga con esta peña? No soy yo, es nuestra rep. Las chicas necesitan ayuda y vienen aquí.